Ale Valencia. Oye, Ale, pues, ¿a qué edad te iniciaste en el deporte? ¿El tiro con arco fue tu primer deporte? ¿Cómo te iniciaste o iniciaste en otra cosa? Pues, vamos a ver, como deporte bien, bien profesional, fue, sí, ese primero, ¿no? El tiro con arco. Y empecé como a los 8 años, de así con Santa Bebé. Y es como el único deporte que he llevado bien profesionalmente, vamos a ponerlo. ¿Qué hacías antes de tiro con arco? Pues cosas así como ir en bicicleta así con mis papás, o voleibol, o no sé, jugar, correr, fútbol, no sé, todo, pero era así nomás ahí entre amigos. Oye, ¿y por qué te llamó la atención el tiro con arco? No sé, de repente es que me llamó la ver los arcos, la forma que tenían y no sé cómo eran, ¿no? Así fue lo que dije, ay, ¿qué es eso? Y a partir de ahí, eso fue lo que me llamó la atención. Oye, ¿cuál fue tu primer contacto con este deporte? ¿Y cuándo empezaron a darse los resultados? Sí, ya, o sea, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí, o sea, con el tiempo, a los que eran 7 meses ya tuve mi primera Olimpiada Nacional y ya le hice bien. Fuiste haciendo. ¿Y qué te pasó en tu primera Olimpiada Nacional? ¿Cómo te fue? Oye, ¿cuál ha sido tu mejor resultado? Pues podrían ser las medallas de oro en Panamericanos, o también los terceros lugares en Copas Mundiales. Yo creo que sí, eso. Oye, ¿y ahorita qué competencias tienes en el año? Copa Mundial en Shanghái, y de ahí luego sigue el ¿cómo se llama? El Mundial Juvenil, y luego el Mundial de Mayores, y creo que otras dos copas más. ¿Cuándo es eso? ¿En qué fecha son Olimpiada Nacional y todos los que me comentaste? La Olimpiada es ahorita dentro de 4 días, ya después de Olimpiada inmediatamente enseguida sigue Shanghái, y ya creo que las demás copas, no sé, son otras. Oye, ¿qué significa para ti ser embajador de Zucaritas, embajadora? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que pues también te siguen? Pues que le echen ganas en todo lo que estén haciendo, todo se puede en esa vida, y siempre saquen la garra que hay en cada uno de nosotros, siempre ataquen ahí con todo lo que tengan, y así, no sé, es que es lo más que les puedo decir ya de mi parte para ustedes, ¿no? Porque más así, más sincero que les puedo decir. Oye, a ver, cuéntame también en tus aficiones, tus papás, ¿a qué se dedican? ¿Cómo se llaman? Pues mi mamá es Elizabeth Trujillo Carranza, mi papá Francisco Ramón Valencia Fontes. ¿Qué más era? ¿Hobbies? Ah, sí, ¿a qué se dedican? ¿Si tienes hermanos? Ah, pues sí, tengo 2 hermanos,
¿Cómo se llaman? Una Margarita, el otro es un Paraná, una es, ¿cómo se llama? Tira con arco también, pero está en compuesto. Mi hermano está pues ahorita sin hacer nada. Y ahí ya, o sea, mi mamá trabaja ahí en la casa, o sea, en el lugar, ahí es una ama de casa, mi papá es empleado ahí de Banamex. ¿De Banamex? ¿Y tú qué modalidad del tiro con arco eres? Recurva. A ver, también cuéntame de tu comida favorita, de tu música, tu artista, tus aficiones. ¿Estás tocando el violín y qué más? Quiero empezar a escribir así, libros. ¿Y sobre qué te interesa escribir? Pues es que son historias que... ¿Novelas? ¿Novelas, cuentos? Sí, como novelas. ¿Y has escrito algo ya? ¿Algún libro? ¿Ya llevas empezado algo? Entonces, ya, pero como ahorita me quedé, ya casi no tengo tiempo de dibujar, entonces por eso me decidí escribir. Oye, pues muchas gracias.